Cada día la curva de contagios por coronavirus incrementa en el país. Los esfuerzos que impulsa el Ejecutivo están enfocados en frenar el avance de la enfermedad, pero muchos salvadoreños continúan sin acatar la orden que restringe la circulación innecesaria en las calles. Bueno, está claro que lo que ha dicho el señor presidente es eso, adquirir un compromiso como ser humano en el sentido de no ser focos de proliferación del problema de la pandemia, sino más bien ser parte de la solución. Las restricciones son las mismas, pero vamos a ser mucho más duros en que se cumplan. En la última cadena nacional, el mandatario Nayib Bukele anunció que todas las personas que salgan de sus casas sin justificación serán trasladadas a centros de contención. Yo entiendo, presidente, usted, que andamos muchos exponiéndonos la vida, también nuestra familia, contaminando a los demás. Don Catarino no recibe los $300 de subsidio que otorga el gobierno. Hay mucha terquedad entre nosotros y siempre justificando las necesidades, pero la verdad que si no hacemos caso, lo que estamos exponiéndonos a muchas enfermedades, ¿verdad? Pese al revés que le podría jugar la orden presidencial, dice estar consciente de la necesidad de frenar la pandemia. A todos nos ha afectado, pero la verdad que tenemos que tomar la medida y aceptar la situación en la cual estamos y mantener siempre y cuando la distancia para no caer en esa situación de la contaminación. Desde la orden de cuarentena domiciliaria obligatoria, casi 900 personas fueron sorprendidas violando la orden presidencial. Según el mandatario, mientras el virus avance, será necesario mantener vigente la emergencia sanitaria. Apegado a esta realidad, Nayib Bukele ordenó al Gabinete de Salud redactar un nuevo decreto para mantener las medidas durante al menos 15 días más. Mascarilla, mascarilla, aguante, dos pares. José vende productos de temporada en el centro de San Salvador. Mascarilla, mascarilla, aguante, aguante, dos pares. Él tampoco forma parte de los 1.5 millones de familias que recibirán el subsidio. Aún no sabe cómo mantendrá a su familia y los clientes cada vez son más escasos. Y en general, ¿cómo consideras las medidas que está impulsando el gobierno? No, está bien, como le repito, está bien, pero igual, o sea, uno hay que rebuscarse porque en la casa es mentira, o sea, uno encerrado. No se va a morir uno de la enfermedad, no, que del hambre. El presidente recalcó que actualmente el país se encuentra en la fase 2 de contagio, es decir, todavía se puede controlar el brote masivo del COVID-19. A través de estas medidas, se pretende evitar que la pandemia impacte a gran escala. El Salvador no es el único país en aplicar medidas rigurosas de protección. Nayib Bukele se ampara en que estas decisiones serán efectivas con la colaboración de la ciudadanía. Mientras tanto, quienes no resultaron beneficiados con el subsidio esperan ser incluidos en los próximos días. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.